Siguieron y siguen los golpistas. Y después con las elecciones, como bien lo dice la misma Hillary Clinton en su libro Decisiones Difíciles, donde prácticamente está diciendo lo que va a pasar en Honduras. We think that Honduras has taken important and necessary steps that deserve the recognition and the normalization of relations. Y advertimos que eso era muy peligroso y que daba paso a una barbarie no solo en Honduras, sino que en el continente. Y lo hemos, bueno, hemos sido testigos y testigos de eso. Mi mami Berta Cáceres fue una luchadora indígena, dirigente de los movimientos sociales en Honduras, y una mujer que luchó en defensa de los derechos de las mujeres. Fue asesinada el 2 de marzo, fue reprimida y fue puesta en estado vulnerable a raíz de la criminalización y la violencia que el Estado de Honduras ejerce a través de los militares. Nosotros seguimos resistentes en la lucha. ¡Papá, vive! ¡La lucha sigue!